Pues los deportes que estuvieron bastante llamativos durante este fin de semana. Gonzalo Reyes, cuéntanos todos los detalles. Fernando, gracias, muy buenas tardes. No todo fue bueno, hubo grandes cosas en este fin de semana deportivo, pero bueno, lo que sí estuvo fue el color de Gallos Blancos de Querétaro, 3-0 ante Monarcas, unos queretanos desconocidos, y adiós a Carlos. Ya ahorita me dices dónde no, digo, ahí le voy a andar buscando. Ganamos 2-0, machín. Dos goles de Víctor Villa, canterano. Primero no, vamos a ganar. ¿O no? De descenso, Tecos. Desgraciadamente no se gana con puros buenos deseos. El amor no basta en una mala racha. Lo más rico es agrio en los malos ratos. Pero tranquilos, que a ustedes no se les reprocha nada. Porque francamente no hay nada que reprocharles. Ustedes lo han hecho todo bien. A ustedes que aún esperan por saborear una victoria, que saben qué es lo que los mueve, que han convertido a un escudo en su mejor refugio. Todos, el día de hoy, por una historia diferente. Puro Morelia hasta la muerte, vamos a salir ganadores, mínimo 3-0, 3-0 se van a comer los gallos. Pero la tribuna de estos monarcas aún no saben lo que les espera. Vilar era puesto en aprietos. Sin embargo, Monarcas haría pedazos esas esperanzas. Hubo intentos de reacción, pero Boy nunca perdió la calma. Cardoso lo intentaba. Con justa razón, la gente estaba inconforme con el final del primer tiempo. No llegábamos a los 5 minutos del segundo tiempo y Monarcas ya llevaba los 3 que había dicho el señor. Cardoso estaba en problemas. Era un espectador más de la masacre plumífera. En una noche que igual a otras, se fue sin pena ni gloria. Existió solamente un equipo que fue Morelia. Jugó muy bien, manejó los tiempos. Nosotros no fuimos intensos. Si nosotros no estamos llegando al jugador, lógicamente daremos un paso al costado para que de repente un aire nuevo le pueda venir bien al plantel. Aunque los jugadores saben que el problema no es Pepe. Yo creo que se van a hacer bien las cosas, creo que esperemos si Pepe siga y tenemos que levantar estos días de hombres y es de agarrarnos los y ponernos a trabajar. ¿Dónde la tienes? Gracias. Y este señor que acaba de ver es Ángel David Comiso, nuevo técnico del Querétaro, que será presentado en unos minutos y ya dirigirá su primer entrenamiento la tarde de este lunes. Hasta aquí la información de los deportes. Hay más información. Vamos contigo, Fernando. Gracias, Gonzalo. Que tengas un excelente inicio de semana.